Cuando invocamos el concepto de progreso, pensamos en muy diferentes eh, temas. Por ejemplo, podemos enfocar el progreso desde el punto de vista del crecimiento de la producción material. Podemos pensar en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. También en el desarrollo de la medicina y el bienestar que esto eh, lleva a las personas. Pero también podemos pensar en progreso en la medida en que las personas puedan tener acceso a los bienes de la cultura y de la sociedad y también al mismo tiempo a los servicios que esta sociedad ofrece. A lo largo eh, del tiempo eh, se haya llegado a pensar en una sociedad que pueda brindar seguridad, bienestar y salud a todos y a todas sus habitantes. Y a ese tipo de sociedad le corresponde una concepción de Estado que aunque hay diferencias eh, terminológicas y algunas de esas diferencias son muy importantes, se le ha llamado la sociedad del bienestar, el Estado benefactor, el Estado social de derecho. Y aunque vivimos ya desde hace décadas con ese modelo en mente, no es un modelo que haya, se haya concretizado en todos sus aspectos, se haya materializado en todos sus aspectos en los diferentes eh, países del mundo. Costa Rica es un país que a finales de los años 40, durante los años 40 y luego de la revolución llamada revolución del 48, empieza a desarrollar un Estado benefactor que hasta la fecha ha eh, impregnado el ambiente político y las aspiraciones sociales, sociales y culturales de la nación costarricense. Eh, para conversar sobre este modelo de Estado, eh, tenemos hoy la presencia de la profesora Juliana Martínez Franzoni, eh, que es profesora de la Universidad de Costa Rica, investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales, profesora en la Escuela de Ciencias Políticas y a lo largo de los años eh, se ha dedicado a investigar precisamente el tema que apenas sé, he esbozado. Y eh, me es eh, muy grato compartir los siguientes minutos eh, con usted, Juliana, y le agradezco muchísimo eh, su presencia eh, conmigo en este diálogo abierto, así como también agradezco la presencia eh, de ustedes, señoras y señores, que nos ven y nos escuchan en sus, eh, en sus hogares. Eh, muchas gracias entonces, eh, Juliana, por estar acá. ¿Qué es lo que caracteriza a eso que hemos eh, llamado el Estado benefactor o el Estado social de derecho, el Estado de bienestar? Sé muy bien ¿verdad? que existen diferencias conceptuales, pero creo que hay un hilo conductor en todo ello y es eh, tratar de desarrollar concretamente, o sea, materializar eh, políticas eh, que lleven a una mayor igualdad y a una capacidad de disfrute, digámoslo de manera general, de los bienes y servicios de la cultura y la sociedad. Bueno, eh, diría que lo principal que caracteriza eh, al Estado social es la constatación de que viviendo en economías de mercado, como vivimos nosotros, usted, yo y la mayoría del mundo en este momento, eh, buena parte de nuestro bienestar material eh, y cultural depende del dinero que tengamos en el bolsillo. Eh, la gran mayoría de la gente depende para su bienestar de eso. Eh, otra, alguna gente también tiene propiedades y rentas, pero la gran mayoría de la gente vive directa o indirectamente del trabajo, de, de su fuerza laboral. Eh, durante todo el siglo XX, los países del norte global, pero también los países del sur global, constatan que, que esa, eh, esa, esa, um, ese bienestar que permite el trabajo es insuficiente, que hay un montón de áreas del bienestar que no pueden estar sujetos a la capacidad de mercado de las personas por ejemplo eh, que eh, su salud no debería estar vinculada a su capacidad de tener un trasplante de corazón en el mercado privado o de pagar la educación pública o de proteger eh, su bienestar durante la vejez mediante un ahorro individual es decir que las sociedades de mercado, las economías de mercado, tienen enormes virtudes, pero también tienen limitaciones para garantizar el bienestar material de la mayoría de la población. Y por eso todos los países eh, avanzados, postindustriales, con democracias consolidadas, durante todo el siglo XX crearon distintas formas de intervención en la vida de la gente para crear eh, bienestar independientemente de la capacidad de mercado de la gente. Por eso hablamos de que el estado de bienestar es... Eh, es, una, es una herramienta para desmercantilizar áreas del bienestar. O sea que no todo esté penetrado por la lógica del dinero. Exactamente. Entonces, hay muy distintas maneras de hacer eso. Eh, hay países que lo hacen con lo que podríamos llamar la metáfora de la ambulancia: es decir, que cuando una persona cae a una situación de necesidad, a un precipicio, eh, por ejemplo, por enfermedad, por invalidez, eh, por viudez, por distintos riesgos que están asociados al mero hecho de estar vivos, eh, intervienen. El caso de los países como Estados Unidos, donde hay toda una maquinaria estatal para que personas en situación de necesidad económica o de vulnerabilidad social de algún tipo puedan eh, superar esa situación. Y en el otro extremo, los países escandinavos, donde el, el criterio de intervención del Estado es la mera pertenencia a la comunidad, a la, a la ciudadanía es el principal criterio para, este, para que el Estado Social intervenga. Y entre medio, distintas variaciones. ¿no? Entonces, creo que hay un acuerdo en la investigación sobre este tema de que no es posible tener una economía de mercado sin alguna forma de Estado Social y lo que está en discusión es cuál es la forma, cuál es la forma que podemos financiar, cuál es la forma que queremos financiar, quiénes la financian, cómo se financia. Es decir, hay mucha discusión sobre la arquitectura que debe tener ese Estado Social. Ahora, ese estado social no se genera eh, como resultado de un acto, valga la redundancia, de generosidad eh, de los estados, sino que eh, todas estas provisiones eh, sociales eh, que han tenido como objeto darle seguridad a las personas, darle salud y eh, ampliarles el horizonte de expectativa de vida en bienestar. Eh, todo eso se logra también como resultado de luchas sociales. En el siglo XIX, en Europa, eh, hay luchas sociales verdaderamente muy intensas, que por ejemplo en Alemania, es uno de los eh, eh, casos entre muchos, eh, concluye con la reforma social de Bismarck. Eh, y en el siglo XX, eh, algo que usted eh, menciona en su libro, y lo voy a, a, a citar como ejemplo, es la política del New Deal, eh, o sea, del nuevo trato o el nuevo acuerdo, de acuerdo. Eh, que desarrolla eh, Roosevelt eh, después de la Gran Depresión. O sea, las sociedades occidentales eh, actúan también bajo una presión muy grande, eh, presión que resulta de una organización política, eh, muchas de ellas portada, esta. Eh, Movilización política o estas aspiraciones políticas por sindicatos. Entonces, hay eh, un, una organización social que presiona hacia la conformación de lo que luego se llamaría pues, este Estado benefactor o Estado de bienestar. Hay, hay distintas experiencias empíricas, ¿no? es decir, eh, vamos a ver. Hay países que construyeron estados sociales muy robustos, pero muy segmentados. Le pongo el ejemplo de Uruguay, le pongo el ejemplo de Chile. Países pioneros en América Latina, incluso pioneros frente a muchos de los países europeos que en el periodo de inter interguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eran líderes en el mundo, junto con otros países del norte global, en la construcción de seguros sociales. Eran países que fueron a más en sacar áreas del bienestar de las reglas de juego del mercado, pero que crearon fondos de pensiones, de salud de atención frente a distintos riesgos por eh, grupos ocupacionales, uno para los maestros, otro para los jueces, otro para los militares, o por procedencia eh, geográfica. Los migrantes italianos tenían su círculo italiano y los españoles la sociedad de socorros mutuos. Entonces se crearon estados sociales robustos pero muy segmentados, o sea que el que accedía a qué, eh, quién accedía a qué, cuándo, dependía mucho de una serie de características. Eh, como contrapunto a esa, a esa manera de hacer eh, Estado social, Costa Rica mucho más, eh, mucho más tarde construyó un tipo de Estado social mucho más universalista, es decir, mucho más de eh, igualación de derechos para desiguales. No que no, no hubiera segmentación, pero que en términos generales, comparado con otros estados sociales del sur global, es de los países que más logró durante la segunda mitad del siglo XX crear, eh, digamos, un conjunto de prestaciones igualadoras. En los dos escenarios tenemos estados sociales robustos, solo que uno es más segmentado y el otro es más universalista. La explicación de esos resultados nos remite a arquitecturas, a cómo se construyó el Estado. Y ese Estado que se construyó refleja esas luchas. Que usted plantea en el trabajo que nosotros venimos haciendo con Diego Sánchez Ancochea, eh, economista de la Universidad de Oxford, lo que mostramos y discutimos con la literatura: la literatura dice que la democracia es muy importante, eh, la competencia electoral eh, genera más estado social que menos, es decir, que la democracia es buena para eh, la expansión del estado de bienestar. Eh, y también que en general las izquierdas, los proyectos progresistas, articulados de diferentes maneras con fuerzas sociales, laborales, también son una fuerza de cambio a de ir a más. Y eso lo vemos en los últimos 15 años de giro a la izquierda en América Latina, donde... El giro a la izquierda se expresó no solo en que la izquierda llegara al gobierno, sino en que la izquierda estaba eh, moviendo el centro hacia la izquierda, aunque los gobiernos pudieran ser gobiernos que se definieran a sí mismos como de derecha. Por ejemplo, en Colombia, México, vimos una expansión enorme de la cara social del Estado, de la mano de gobiernos conservadores, en el marco de competencias electorales muy reñidas. Nosotros decimos que eso es muy importante, constatamos que la literatura eh, pues correctamente señala estos factores, pero también señalamos la importancia del de actor estatal. O sea, si algo tuvo Costa Rica y querría luego plantearnos si todavía lo tiene, eh, durante la segunda mitad del siglo XX fue un actor estatal muy creativo, muy inserto en redes transnacionales de pensamiento, de innovación y muy conectado al poder político local. Entonces tenía, por un lado, un gran respaldo, digamos, de aquellas personas que el, el, la ciudadanía había colocado como gobernantes, pero por otro lado, una gran conexión con estas redes transnacionales de innovación eh, eh, estatal, ¿no? sí. Y nosotros pensamos que ahí hay una llave que explica el desarrollo de una arquitectura muy... Por ejemplo, le pongo un ejemplo, Calderón Guardia, cuando gana en el 40... Tiene una gran vocación social, es un liberal en, 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 en lo político, pero un, un, digamos una persona eh, que, que defiende el cristianismo social y, y un papel que va más en, del Estado en cuanto al bienestar. Pero su idea de lo que eso implicaba era, por ejemplo, distribuir zapatos, eh, distribuir eh, bienes, o sea, eh, lo que hoy llamaríamos asistencia social. Era la idea que don Rafael, eh, Calderón, Rafael Ángel Calderón eh, Guardia tenía sobre lo social. Y sin embargo termina creando la caja costarricense del Seguro Social. Eh, desde nuestro punto de vista, no solo, ni mucho menos porque el movimiento obrero lo impulsara, el movimiento obrero estaba muy preocupado por demandas mucho más vinculadas a la incorporación laboral, al ingreso, al salario, al aguinaldo. Y no tanto a una concepción de darle al Estado hoy para que me devuelva en 30 años. ¿Pero qué es eso? Es una locura. O sea, la noción de que un trabajador le tuviera que dar a ese Estado, que era un Estado que se consideraba oligarca, liberal, de alguna manera enemigo, mi dinero del salario hoy para que me lo fuera a devolver, para un dispensario que no existía, porque cuando se crea la Caja Costarricense del Seguro Social no había ni un dispensario, no es que, mucho menos hospitales, ¿verdad? Pero no había nada. Y para el ahorro de la vejez era una cosa, imagínense. Eso eh, tiene lugar de la mano de un actor estatal conectado a redes internacionales donde se empieza a pensar que tener un seguro social es como tener un pasaporte. Es decir, que no puede haber un Estado moderno que no tenga himno, que no tenga pasaporte y que no tenga seguridad social. Entonces, eh, ese actor estatal eh, tiene una alta capacidad de innovación y tiene el apoyo político. Es decir, nuestro planteo no es tecnocrático, no eran técnicos, eran eran tecnopolíticos, es decir, gente conectada al poder político y conectada a estas redes de conocimiento, eh, las que logran, bueno, pues luego sumar a vanguardia popular, sumar a el partido, es decir, a sumar a todos los actores políticos que luego se vuelven en esta alianza tan tan importante que, que funda el estado ese, ese tipo de estado social en los 40, eh, ese apoyo político es sustancial. Pero el diseño no es de los políticos. Eh, y este actor estatal es un actor que en muchos momentos ha hecho una diferencia a lo largo de la historia. Lo, vuelve a aparecer durante el gobierno de Don Pepe y luego de Daniel Oduber en los 70, cuando se discute: bueno, vamos a crear FODESAF. ¿Qué debería ser FODESAF? Don Pepe pensaba que FODESAF debía entregar transferencias monetarias a las madres era un vanguardista eran las transferencias monetarias de las que hablamos ahora en los 2000 muchos años antes él decía las madres van a saber administrar el dinero entonces vamos a dar una, una, una asignación por hijo y se da toda una disputa este en torno a si debía ser así o más bien ir a financiar uniformes escolares transporte escolar es decir transferencias pero en especie al final hay una concertación y se deja un poquito de transferencias expresadas en el régimen no contributivo eh, y otro poco de, de, de financiamiento del Estado benefactor, y se hace un link, un vínculo muy fuerte entre eh, el bienestar de la gente que estaba asegurada, asalariada, formalizada y que contribuía, y el bienestar de la gente que estaba afuera del sistema hasta ese momento. Que esa arquitectura, ese puente entre lo contributivo y lo no contributivo, es muy característico de Costa Rica y le permite avanzar por un camino universalista financiado por planillas, por impuestos al trabajo, algo muy sui generis, pero que tiene una explicación eh, sociopolítica. Sí, esto es extraordinariamente interesante y vamos a profundizar en, en este tema eh, después de hacer una pequeña pausa. Retornamos a Diálogo Abierto y deseo nuevamente agradecer muchísimo el hecho de que nos brinde su, su atención. Estábamos hablando con la doctora Juliana Martínez Franzoni sobre el Estado como eh, generador de bienestar y generador de políticas que hacen posible que de una manera eh, mucho más eh, universal las personas puedan acceder a los bienes de la sociedad y la cultura. Eh, y eh, la doctora eh, Martínez hacía referencia a dos ideas que a mí me parecen eh, realmente importantes y eh, quisiera que nos tomáramos el tiempo para pensar sobre ello. Uno de ellos, una de estas ideas, es que hay países en los cuales... Eh, sus habitantes se sienten pertenecientes a una comunidad y esta comunidad es al mismo tiempo la que genera, ya por el solo hecho de pertenecer a ella, el derecho de aspirar a, estas, a, a estos bienes sociales, eh, culturales y económicos. Eh, me da a mí la sensación de que ese tipo de sociedad eh, se piensa a sí misma como una sociedad más orgánica e incluso quizá más unitaria. Y usted, Juliana, hablaba de estados eh, segmentados y estados más universalistas. Eh, en una oportunidad, y esto proviene en realidad de, su, de sus famosas tesis sobre, sobre la filosofía de la historia, el ensayista muy conocido, Walter Benjamin dice algo semejante a esto, de que en la totalidad las cosas se mueven, pero la totalidad como tal permanece estática, o sea, no se mueve. Eh, esto, bueno, es un pensamiento que hace referencia a una filosofía de la historia de una manera muy universal y general. Eh, pero a mí lo que me gustaría destacar es cómo eh, en ciertas comunidades nacionales existe un pacto social, o digámoslo de otra manera, un tejido social eh, que eh, profundiza lo que eh, podríamos denominar los lazos afectivos que hacen posible la vida en sociedad, en sociedad y hacen posible que esa vida en sociedad sea una vida. Eh, que por lo menos reivindique el pensamiento, la idea de la justicia y la idea de la solidaridad. Eh, ¿Cómo ha visualizado usted entonces en sus investigaciones estos dos tipos de realidades que ha encontrado? Un Estado con políticas más segmentadas, otros Estados con políticas más universales. ¿Y cómo eso se refleja o repercute? en la sensación de las personas en cuanto a la pertenencia a, un, a una globalidad social, a una totalidad cultural. Bueno, un, una de las razones por las cuales en los últimos 15 años desde el presidente del Banco Mundial, Ban Ki-moon, hasta eh, de las Naciones Unidas y luego el presidente del Banco Mundial, hasta eh, la Cepal en América Latina, han recuperado el concepto de universalismo. Es precisamente por esta preocupación por la cohesión social, por la pertenencia de la gente a un nosotros, que tiene que tener un arraigo material para ser. Es decir, las ideas de, de, de pertenencia tienen que estar agarradas de condiciones de vida. Entonces, eh, creo que hay un, un acuerdo a nivel global de que el universalismo no es aquella idea de la posguerra eh, un poco nostálgica ¿no? y un poco tal vez idealizada de, de países que destrozados de la guerra, eh, emergiendo de la guerra destrozados, buscan en el Estado benefactor eh, una herramienta que los reconstruya. Eso sí, eso es, es una experiencia histórica de unos países en particular, pero, pero en el presente... Eh, de cara, por ejemplo, a eh, mercados laborales donde la robótica y la automatización desplazan crecientemente fuerza de trabajo cómo construimos nosotros y cómo construimos bienestar material en ausencia de poder prever que la mayoría de la población en un momento del tiempo pueda contar con un trabajo de tiempo completo, remunerado, con vacaciones, con licencia por maternidad, eh, con tiempo para cuidar. O sea, cómo pensar eso en un contexto de creciente incertidumbre. Entonces, creo que hay preocupaciones muy propias de la realidad del siglo XXI que nos devuelven a pensar en los valores de igualdad, de cohesión social, de construcción de nosotros desde, de, de, desde este punto de vista. Eh, un poco a contrapelo de quienes dicen, bueno, no, estamos en la era de la austeridad y por lo tanto no podemos poner la carreta delante de los bueyes. En realidad las limitaciones fiscales, el envejecimiento poblacional y un montón de los males que nos atraviesan nos impide ir a más. Nosotros, en nuestra investigación, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el universalismo y su contracara, que es la segmentación, aluden a resultados de política. Los instrumentos que lo hacen posible son diversos. Puede ser impuestos impuestos generales a la sueca muy altos, donde toda la población paga una enorme proporción de su salario para tener salud pública, educación pública, es decir, y, y acceder a bienes comunes públicos. Esa es una manera. Pero eh, cuando hablamos del financiamiento, estamos hablando del cómo, no del qué. El universalismo pertenece al mundo de lo que se busca alcanzar, mientras que el financiamiento y quién accede a qué y cómo pertenece al mundo de la arquitectura, los cómo se construyen caminos para llegar ahí. Y la clave es en qué medida los países logran unificar arquitecturas. Costa Rica en los años 40 y luego en los 70 y logró con un instrumento que era muy poco convencional, que era el impuesto a la planilla laboral, eh, construir una herramienta como el Seguro Social. Eh, muy universalista en sus resultados. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo de una manera eh, contraintuitiva, porque o sea, aseguró un montón de trabajadores de cuello azul, o sea, trabajadores semi-calificados y no calificados, no era la población más pobre, pero tampoco eran los doctores ni los jueces, era la gente que de clase media-baja, a quien asegura primero, a había un tope, ¿verdad? Era obligatorio para esas personas y así se genera una zanahoria, un incentivo para que quienes estaban adentro quisieran que los que estaban afuera hacia arriba se fueran sumando para sumar recursos, para sumar músculo, ¿no? Entonces así se fue se fue creciendo hacia arriba, ¿me explico? Sí. Los que estaban afuera a su vez querían entrar, ¿por qué? Porque no había un hospital México privado, no había un un, un, Calderón, un hospital Calderón Guardia privado. Lo, que, lo mejor estaba en lo público, entonces la gente que inicialmente estaba afuera quería entrar. Y así se genera un círculo virtuoso ¿no? de, de posibilidades de expansión de una arquitectura unificada, donde cada vez más gente se fue encontrando, no solo en el aula, sino también en el dispensario, en la protección de la vejez, etcétera. Digo porque esto es como el huevo a la gallina. A ver, primero tenemos que tener ideas de, de, de cohesión social para construir un Estado para todos o tenemos que tener un Estado para todos para construir ideas de cohesión social. Y seguramente no es de ninguna de las dos maneras, sino que los procesos históricos son mucho más desordenados que eso y en trayectoria, viendo el video, no la foto, viendo el video, vemos como los países crean incentivos en una dirección u otra. Entonces yo le puedo decir, Costa Rica hoy tiene un, un Estado social mucho más universalista que el uruguayo, pero su trayectoria está yendo de, de más a menos. Y la trayectoria del Estado Social Uruguayo en los últimos 20 años es de más fragmentación a menos fragmentación. Entonces, hoy Costa Rica es más exitoso que Uruguay, pero en 10 años me parece que estarían este, peleando. ¿verdad? Me, me refiero a que uno en el presente puede ver cómo se van creando zanahorias en una dirección de fragmentar o en una dirección de eh, unificar. Si se fragmenta, se genera segmentación. Si se unifica, se genera universalismo. Las fuerzas fragmentadoras en este momento más potentes en el mundo, incluyendo los países escandinavos, es la fuerza de un mercado de servicios sociales eh, que no existía hasta hace muy poco, que crece, se diferencia y enamora a una clase media que quiere, que quiere tener un signo de distinción en muchos aspectos de su vida y que tal vez no ve el riesgo que corre de dejar de ser de clase media justamente por poner... Tan, tanta proporción de su bienestar en manos del mercado. ¿verdad? Yo siempre digo una cosa es ser de clase media para pagar educación privada y otra cosa ser de clase media para pagar un trasplante o de, de riñón o para, o para... ¿Me explico? Es decir, no es lo mismo. En Costa Rica hay dos instituciones eh, en donde todas y todos nos encontramos. Lo estoy diciendo de una manera eh, quizá un poco simbólica que son precisamente la caja costarricense de Seguro Social, porque usted, como bien lo dice, si se va a requerir de un trasplante de corazón, algunas personas se irán a la clínica Cleveland, en, en Cleveland, precisamente, en Ohio, eh, que es uno de los centros eh, de atención de malestares cardíacos más importantes del mundo. Eh, pero muchísimas personas, aún teniendo los medios, se harán el trasplante de corazón o de riñones o de hígado. Aquí en Costa Rica, aunque tengan los recursos para ir a otros países. Eso es lo que yo quiero decir. Aquí en una institución que es eh, amplia, pero al mismo tiempo ofrece servicios de muy alta calidad, de una calidad tecnológica verdaderamente sobresaliente. Ahí nos encontramos sí, todos y todas. Exactamente, sí, pero es decir, el universalismo tiene que ver con cobertura, tiene que ver con suficiencia, en, en particular tiene que ver con, los, con, con la oportunidad y la calidad de los servicios y tiene que ver con equidad. Entonces, eh, el Estado Social costarricense en general y su componente de salud en particular sigue siendo muy exitoso en cobertura, pero yo creo, y nos, nuestra investigación muestra, que en materia de suficiencia y equidad, unas personas esperarán dos años por ese trasplante y otras esperarán 20 días. ¿Y de qué va a depender eso? Va a depender de su capacidad de mercado y de su capital social. Es decir, las personas en Costa Rica hoy con suficiente capital social o capital tienen unas listas de espera y las otras tienen otras listas de espera. Eh, y eso eh, hay una evidencia creciente que nos muestra cómo se va fragmentando. Si nosotros hablamos, Diego Sánchez Sancochea y yo, de la arquitectura en términos de cinco componentes que tienen que ver con elegibilidad, financiamiento, prestaciones, proveedores y eh, acceso a la opción privada. Y el acceso a la opción privada es parte de la arquitectura pública, por acción o por omisión. Usted, como rector de una universidad pública, seguramente lo experimenta. Cuando usted contrata a un super postdoctorante que viene en un área donde solo está él, capaz que crecientemente tiene que disputar ese recurso humano con una universidad privada o una empresa que se lo quiere llevar. Es decir, que el mercado y la inversión pública están siempre interactuando en torno a insumos, recursos humanos, infraestructura. Eh, entonces, un tema que no era un tema del Estado Social tradicional era la regulación de lo privado. Y hoy por hoy en el mundo no puede haber un Estado Social exitoso que no tenga una muy precisa y adecuada regulación de su interacción con lo privado y del funcionamiento de lo privado. Eso en Costa Rica hoy no existe, al punto que la porosidad de lo público con lo privado es muy grande y muy discrecional. Eh, yo creo que ahí, digamos, hay un... Si yo tuviera que decir uno de los principales retos para el Estado social de costarricense del siglo XXI, eh, uno es ese, es mirar la experiencia mundial de cómo se interactúa de manera inteligente con el mercado sin demonizarlo, simplemente poniendo reglas claras de dónde termina el Estado, a dónde empieza el mercado y ordenando la relación entre ambas esferas. Entonces, hoy por hoy en la Caja Costarricense del Seguro Social hay eh, profesionales médicos eh, cuya ética está a prueba de toda, fuera de toda discusión, pero la lógica sistémica es una lógica que tiende a erosionar la unificación de la arquitectura por la vía de un sistema que se ha vuelto en los hechos para una buena parte de la población mixto. Y no estamos hablando de la gente que está en el desil de ingresos más alto, estamos hablando, no sé, donde yo vivo hay mucha gente campesina, por ejemplo, que cuando tiene que consultar a un especialista en el hospital público, primero lo ve en el privado, en la porque sabe que de esa manera va a encontrar carriles. Nadie, na no estoy aquí moralizando comportamientos, diciendo que está bien o que está mal, que eso me parece que no es el punto, el punto es cuáles son las realidades de funcionamiento del Estado Social que erosionan la, 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 la dimensión universalista ¿verdad? del Estado social. En este caso, por la vía de listas de espera, por ejemplo, que es un indicador central de calidad, porque hay cosas en las que uno no puede esperar. Entonces, si unos tienen que esperar más que otros, se genera una desigualdad que puede definir quién vive y quién muere. Eso en Costa Rica hoy, ha, en muchos momentos, está sujeto al poder de mercado. Entonces, eh, muchos de estos temas son temas necesarios de deliberación democrática. No creo que un experto o una experta o un político o una política tengan que tener la solución, pero creo que eh, necesitamos este, poner sobre la mesa del, del Estado Social costarricense del siglo XXI asuntos que a ratos parecen tabú y que en otras democracias del mundo se debaten. Por ejemplo, Inglaterra, Japón, Italia. Canadá, todos son países con estados sociales robustos, algunos más universalistas, otros más segmentados, que tienen eh, expectativas claras sobre la interacción entre lo público y lo privado, en los servicios sociales, de educación, de salud, de protección de la vejez, de cuidados infantiles y de la población adulta mayor, que es un área emergente, ¿no? en la medida en que las mujeres estamos en el mercado laboral y que la población envejece, el área de los cuidados es un área central que redefine la cara del estado social, en cosas muy concretas, ¿no? Eh, entonces, ese es uno de los temas, eh, por ahí concentramos toda nuestra discusión en el espectro político, izquierda, centro y derecha, en más o menos inversión. Costa Rica nunca había invertido en salud lo que invierte hoy y de hecho hace unos años recuperó la inversión por habitante que había perdido por la crisis de los 80. Y sin embargo, no tenemos más calidad, tenemos más suficiencia, hacemos cosas más sofisticadas. Pero la calidad está en entredicho. Por algo hay tanta gente pagando mil, 5.000, mil dólares por un parto, por una cesárea en Costa Rica hoy. Y no estamos hablando de la gente más rica o de la gente, estamos hablando de gente de clase media, trabajadora, profesional, que se endeuda hasta aquí para, por ejemplo, tener un parto eh, donde el papá de la, del bebé pueda estar en la habitación, o que sea en el agua, o que, no, o que lo traten bien o para muchas cosas. Esto no va en demérito del gran trabajo que se hace en el Seguro Social, pero lo cierto es que hay unas válvulas de escape que están trasegando pacientes, insumos, recursos humanos todo el tiempo de un lado para otro, y que esa es una realidad que tenemos que abordar, porque si no, cada, cada dólar, cada colón que invertimos eh, en lo público está siendo erosionado por este componente de interacción con el, el elemento privado si sí, yo decía que en la caja costarricense de seguro social nos encontramos todas y todos pero evidentemente y lo, ten, lo tenemos muy claro nos encontramos todos y todas de manera diferente o sea en ello la manera en que accedemos a los servicios de salud que en este caso serían y son, son públicos accedemos de manera diferente acorde con el poder que tengamos ya sea poder económico, o poder político, o poder social. O contactos, o conocer o contactos, gente. O... Sí. Hace poco, eh, eh, hace algunos meses, eh, Juliana, eh, yo visité el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Universidad de Bielefeld, que es eh, un centro verdaderamente muy importante de investigación. Y en ese momento eh, se estaba desarrollando un proyecto de investigación sobre el papel de las élites y más específicamente del parentesco en el ejercicio de las políticas sociales. Lo que usted me, me dice eh, tiene algo que ver con esto. O sea, hay disparidad, hay brechas, hay desigualdades, inequidades en el acceso a los servicios que son universales. Entonces, como parte del ejercicio democrático, también tenemos que poner a discusión cuáles son las reglas que permiten ese acceso, sin que haya desigualdades. Exacto, yo creo que ahí, digamos, lo... a ver, hay dos discusiones. Una, si seguimos pensando que Costa Rica eh, es un país... Eh, que creen en el universalismo, si el universalismo sigue siendo el horizonte, el, 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 el horizonte en términos de los resultados buscados en materia de política social en general. Me refiero a salud, a protección de la vejez a través de pensiones, por ejemplo, pero también a los cuidados de, la, de los niños y niñas más pequeñas y también de la población adulta mayor, que una pensión es parte de los cuidados al final de la vida, pero no es lo único que necesitamos. Eh, ahí el estado de bienestar tiene elementos desmercantilizadores, pero también desfamili desfamiliarizadores, en el sentido de no depender de la presencia de mujeres cuidando tiempo completo para asegurar el bienestar de la población adulta mayor, por ejemplo. Que era un supuesto que en los años 40, 50, 60, 70, usted podía asumir que en todas las familias había por lo menos una mujer dedicada al cuidado de las personas cuidado dependientes. Hoy no es así, y por lo tanto, el estado, los estados sociales modernos buscan introducir otras, otras, eh, otros, eh, otras medidas que amortigüen ese, ese riesgo. ¿no? Pero, pero entonces, una conversación es sobre los resultados que busca Costa Rica y otra es sobre los instrumentos. Y ahí nos metemos en el tema de cuán unificado o cuán fragmentado estamos dispuestos a, a que sea nuestra arquitectura del bienestar. Entonces Una conversación es de resultados y la otra es de instrumentos. Mi impresión es que tendemos a mezclar los dos niveles de análisis eh, en la conversación política, en el debate ciudadano y que entonces eso no nos ayuda demasiado porque vamos y venimos entre qué queremos y cómo lo queremos. Por ejemplo, la discusión sobre la falta de recursos eh, y el problema fiscal es, tiene más que ver con, el, con los instrumentos, pertenece al mundo de los instrumentos. ¿Verdad? Mientras que si yo quiero tener coberturas amplias con suficiencia y equidad para toda la población, estoy conversando sobre resultados. Obviamente que tiene que haber una sintonía entre resultados e instrumentos. Eh, en la, por la vía de los hechos, el país sigue comprometido con el universalismo en los resultados, pero está dejando que su arquitectura se erosione. Y de hecho, en, hay programas nuevos, pongamos el caso de la Red Nacional de Cuido que fue una gran eh, innovación estatal y, y, que, que planteó la Administración Chinchilla y que fue planteada con un carácter universalista, pensando en, en niños y niñas de la clase media, tanto como de los sectores de menores recursos. Esa política, hoy por la vía de los hechos, es una política que la mayoría de la población ve como una política para pobres, para niños pobres, que los sectores medios ven como, no, no, mi hijo mi hija va a ir a un kinder privado, voy a hacer el esfuerzo, voy a pagar, no sé, 130 mil, cuando en realidad en la filosofía lo que estaba planteado era mezclar, es decir, no, no, no estamos pudiendo mezclar eh, tanto los niños y niñas en la escuela primaria, porque hay unos que están en la Lincoln y hay otros que están en la escuela pública del barrio, pero eh, podemos mezclar niños y niñas más temprano en, en esas políticas emergentes, nuevas. Sin embargo, a tantos años de haber empezado a implementar la Red Nacional de Cuido, me parece que el resultado es mucho más segmentador que universalista. Y en gran medida, la razón que se da para ello es una razón vinculada al financiamiento. Es decir, es una, raz es una razón de arquitectura. Eh, yo podría decir que cuando uno no tiene suficiente dinero para financiar a todos, puede, por ejemplo, introducir esquemas. El copago es, puede pertenecer al mundo del universalismo. El copago, por ejemplo puede ser una herramienta que se, que se utilice. Eh, vamos a hacer nuevamente una pausa y volvemos en unos instantes. Conversamos con Juliana Martínez Franzoni sobre el estado social de derechos, sobre el estado de bienestar y nuestra conversación eh, se ha ido enfocando eh, de una manera muy natural en las prestaciones en salud, en el seguro eh, social y más eh, eh, concretamente en aquellos factores que han empezado a erosionar este sistema de, de seguridad social. Eh, Juliana, lo que usted ha investigado, ¿qué le indica cuáles son los factores que más contribuyen a esa erosión de algo que ha sido tan importante? para la nacionalidad costarricense desde que se creó la caja costarricense de seguro social hasta el presente. Bueno, yo creo que el, la, la, el motor de erosión más importante que lleva a la arquitectura eh, estatal de más unificación, a más fragmentación y por lo tanto a menos universalismo es eh, el crecimiento del de mercado de servicios. Estamos hablando de que en salud ha crecido un 400% en nada de tiempo en la inversión de bolsillo, por ejemplo. Entonces, eso es porque hay proveedores y hay eh, pues una dinámica propia, una realidad nueva eh, que no existía durante la mayor parte del siglo XX. Eh, una vez que este mercado de servicios, hay muchas razones que llevan a ello, incluyendo el deterioro de lo público, aunque en nuestra investigación con Diego Sánchez Sancochea mostramos lo. Lo interrelacionados que van, ¿no? de, el, el, digamos, el deterioro de lo público no es solo una causa del creciente papel de lo privado, sino que también que, sino que el creciente papel de lo privado es una causa del deterioro de lo público, ¿verdad? Entonces tratamos de desentrañar la causalidad en, la, en las dos vías. Este, eh, pues pareciera que ha llegado para quedarse y que es parte de la nueva realidad de los estados sociales en el mundo, en el norte global y en el sur global. Eh, pero que esa fuerza de erosión eh, puede, o sea, la, la diferencia entre países es cómo los países se enfrentan eh, esa presencia del mercado y, 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 se, y establecen reglas del juego que protejan lo público eh, y que cuidan la inversión pública, tanto por criterios de solidaridad como por criterios de productividad, es decir, porque la tasa de retorno de un colón que se invierte hoy en la seguridad social... Por ejemplo, en presencia de profesionales de las ciencias médicas que cumplan todo el horario, va a ser muy distinta que en presencia de profesionales que no lo cumplan. ¿no? Eh, entonces, eh, pareciera eh, que ninguna empresa privada funcionaría si no tuviera esos criterios sumamente claramente estipulados y, sin embargo, el sector público hoy funciona en áreas como la salud. Eh, con unos criterios muy laxos de medición de productividad y de eficiencia. Este, hay muchas particularidades de ese sector que tienen que ver con el, 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 pues el poder médico, ¿no? Digamos, la, la idea de que los médicos eh, ellos se autorregulan y que la autorregulación es suficiente para lidiar con las tensiones entre lo público y lo privado. Toda la literatura que hemos examinado muestra que la autorregulación es un elemento, pero que tiene que haber otras regulaciones que son externas a quien se autorregula, que son fundamentales. O sea que en ese sentido los profesionales de las ciencias médicas son mortales, tanto como, como los psicólogos y sociólogos y politólogos y, y cualquier otra ocupación que requiere de reglas de juego pautadas desde afuera. Entonces ahí hay todo un área, pero no solo para regular a individuos, sino para regular eh, lógicas empresariales donde el lucro es la principal razón para invertir en los servicios sociales. Eso es legítimo, pero esa es una fuerza desigualadora de la sociedad. Entonces, ¿hasta dónde una sociedad quiere llegar por esa vía y hasta dónde dice no? Por ejemplo, cirugías estéticas sí, pero trasplantes de corazón no. Eh, por ejemplo, el hecho de no, de no tener en Costa Rica hoy topes a, el, a lo que un profesional puede cobrar, o sea, tener un piso pero no tener un tope, esa es una fuerza desigualadora. Eh, entonces, tenemos esto y tenemos por otro lado un Estado que, que en algunas áreas del bienestar social se ha venido especializando en la población de menores recursos. Toda la literatura dice que cuando los sectores medios están en el Estado, el Estado es mejor. Cuando los sectores medios se van a lo privado y dejan el Estado, el Estado se deteriora. Entonces, que un Estado que quiera ser bueno con la población más vulnerable es uno que tiene que ser bueno con sectores medios también, porque entonces lo que llega a uno llega a los otros. Es muy difícil tecnocráticamente tener un Estado con calidad cuando se especializa solo en la población más vulnerable, que es más vulnerable socialmente, pero también tiene menos recursos políticos, menos voz, menos capacidad de de hacerse oír. ¿no? Entonces, yo creo que uno de los principales retos que tenemos hoy tiene que ver con eh, nosotros como sectores medios y, y, y qué apuestas de vida estamos haciendo en esta relación entre lo público y lo privado. Eh, es decir, todos creemos en la seguridad social, pero nuestro comportamiento es un comportamiento mucho más de, de salida y de mezcla, de, de buscar los caminos más, más propios para resolver el problema de cada quien. Y es, esos caminos terminan... Eh, erosión. Es decir, hay un problema de acción colectiva, don Henning, en esto. Es decir, yo no veo hoy actores políticos y sociales eh, suficientemente fuertes para defender un paradigma universalista. Veo que tenemos el viento de cola del universalismo y vientos presentes de segmentación. Entonces, lo que viene de cola nos sigue ayudando a incorporarnos a todos. Y lo que estamos construyendo hoy nos está diferenciando y fragmentando. El discurso político contra el Estado en este momento es extraordinariamente poderoso, es muy fuerte. Uh -huh, uh -huh. Y además está eh, coherentemente eh, organizado, articulado. Sí. Eh, eh, de manera ¿verdad? que eh, se apunta eh, o se visualiza claramente que hay por lo menos dos sectores eh, que podrían ser víctimas eh, de esta eh, planificación política en contra del Estado. Eh, que son el sector salud y el sector educación. Bueno, digamos que serían los principales pilares del universalismo hoy, ¿verdad? Eh, otras áreas, eh, como la de los cuidados, es emergente y no representa la misma cantidad de recursos, ni la misma cantidad, no solo financieros, sino humanos e institucionales, como, como salud y educación. Eh, yo creo que parte de lo, de lo irónico de esto es que eh, estamos eh, viviendo esta situación en Costa Rica luego de un... Período latinoamericano de reformas, de recuperación del papel del Estado, luego de reformas de mercado muy radicales, eh, en las que, que arrojaron altos niveles de malestar e incertidumbre de los sectores medios, sobre todo. ¿Mm? Es decir, porque eh, los sectores medios pasaron eh, en, en pongamos el ejemplo de los países del cono sur, de estar muy cobijados por el Estado a estar básicamente apoyados en el mercado, en salud, en educación, en protección de la vejez, eh, con costos muy altos en términos de los ingresos mínimos que se necesitan para poder resolver bien esos problemas. Entonces, pensemos, ¿cuánto debería ser hoy el salario mínimo o el salario promedio en Costa Rica? Si cada familia costarricense tuviera que costear una o dos consultas médicas privadas por mes, una educación privada, eh, primaria o secundaria también, eh, el, el cuidado de, este, de un niño o una niña que está pre-edad escolar. Es decir, pensemos lo que representa en términos de ingreso. O sea, el ingreso, el calle, el ingreso laboral que deberíamos tener para mercantilizar todas esas áreas del bienestar, es un ingreso que muy poca gente puede tener. Creo que una de las razones por las que mucha gente lo está pudiendo hacer es por el endeudamiento, por un, enorm por un enorme papel del endeudamiento como la manera de ir ajustando ingresos con gastos. Eh, pero además de eso, lo que trae, eh, lo que trae esta, 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 este tránsito de áreas del bienestar que estaban cobijadas por el Estado al mercado es muchísima incertidumbre. ¿Qué pasa si mañana no puedo pagarlo? ¿Qué pasa si, tras si la semana que viene no puedo pagarlo? Que es una de las razones por las cuales... Por ejemplo, Piñera en Chile hace nada, gana las elecciones con un discurso de protección de la clase media. Piñera, no estamos hablando de la izquierda, estamos hablando de un partido de empresarial, más bien conservador en lo social y que, sin embargo, accede a la presidencia con un discurso de Estado social dirigido a los sectores medios. O veamos Merkel en Alemania, en el contexto de austeridad europea, expandiendo las políticas de familia. Porque están leyendo un electorado de mujeres que trabajan fuera de la casa, pero que también quieren ser madres y quieren criar una familia y que están buscando opciones políticas que le hablen a ese dilema. Entonces, de repente, un partido que siempre había defendido eh, medidas maternalistas de que las mujeres se quedaran en su casa cuidando, se embandera con una lógica de expandir servicios de cuidado infantil al mejor estilo socialdemócrata. Eh, entonces. Creo que el debate costarricense necesita volver a meterse de, 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 de la conversación transnacional sobre esto. Yo tengo la sensación de que hemos empobrecido muchísimo nuestro debate en materia de política social y que llevamos varias administraciones en que política social es crear un programa aquí chiquito, el otro allá y vivir de las glorias pasadas y administrar la crisis del presente ahí, más o menos, creando una comisión aquí y la otra allá, ¿verdad? Pero que necesitamos más reflexión de bosque, de luces largas, para pensar, bueno, realmente, ¿qué tipo de bienestar de la población queremos para los próximos 50 años? Eh, mi sensación eh, enteramente personal es que en Costa Rica no tenemos eh, suficiente conciencia de la crisis en que estamos o de la crisis que está por venir. Y no me estoy refiriendo únicamente a la crisis fiscal, eh, me refiero a esa crisis que puede eh, conducir a un cambio de aspectos fundamentales de nuestro modelo de vida, de nuestro modelo de sociedad, de nuestra concepción de, de Estado. Usted decía que tal vez eh, Costa Rica ha entrado muy tarde en estos procesos que en, eh, en América del Sur se llevaron a cabo en los últimos eh, dos o tres decenios. Aquí el proceso privatizador ha sido más lento. Eh, me estoy refiriendo sobre todo a las grandes eh, eh, empresas eh, estatales como el ICE, la misma Caja. Yo sé que dedicamos de nuestro bolsillo ahora muchísimo más dinero a la medicina privada que hace 20 años o hace 25 años. Eh, el porcentaje ha crecido enormemente. Usted habló eh, aproximadamente de un 400%. Entiendo, no tengo las cifras claras, pero entiendo que hace unos 20 años eh, la inversión de bolsillo era alrededor del 5%, hoy pueden dar más del 50% o cercano al 50%. Bueno, esto habla mucho de la participación privada entonces en la consecución de lo que he venido eh, mencionando como bueno, los bienes sociales y los bienes culturales. Tenemos que recurrir cada vez más a nuestros propios bolsillos, aunque existe, en este caso, una caja costarricense de Seguro Social que tiene una inversión en salud, usted misma lo decía, eh, que ha recuperado los niveles eh, de hace algunas, algunas décadas. Eh, pero existen en esto factores eh, políticos que tienen que ver con las personas que actúan. Eh, yo creo que los ejemplos eh, realmente pueden ilustrar eh, muy bien las cosas. Usted ha apuntado como uno de los aspectos más críticos de la caja, las listas de espera. Yo conozco jefes de servicio, muy cercanos amigos míos, eh, de servicios importantes. En esos servicios, no hay lista de espera, porque hay decisiones técnicas y decisiones políticas. Y un muy cercano amigo mío, en eh, un importante eh, hospital costarricense, durante los 20 o 25 años que ejerció la jefatura de un servicio hospitalario, nunca tuvo lista de espera. Entonces, aquí tenemos que apuntar a concepciones políticas, ciertamente a debates nacionales. Y, ¿por qué no? También al ejercicio de la presión política para que podamos lograr mantener o cambiar para bien. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las principales, eh, uno de los principales motores eh, contra eh, la erosión del universalismo es la transparencia. Por ejemplo, que las personas sepamos en, en qué lugar de la lista de espera estamos para poner, seguir con ese ejemplo. Eh, hay instituciones del Estado que son opacas y que las personas cuando están afuera no pueden ver lo que está pasando adentro, aunque tenga que ver consigo mismas, con sí mismas, ¿verdad? Eh, entonces creo que hay mucho que se puede hacer para fortalecer ese tejido, ¿no? Esas alianzas entre los que están adentro y los que están afuera del Estado, promoviendo ir a más y, y, y fortalecer la arquitectura pública, eh, me parece que hay mucho que se puede hacer allí. Pero también... Eh, ese actor estatal eh, en el agregado está muy fragmentado en sí mismo, con muchas personas que son muy eh, defensoras del Estado y otras que no, y otras que están más en, en su trabajo y en su, en su propio bienestar. Ese problema no lo teníamos hace 30 años cuando el mercado de servicios sociales era pequeño. Pero hoy hay múltiples intereses. Eh, los intereses no creo que los tengamos que ver como un, con un asunto moral, sino como una realidad a partir de los cuales se construye un mejor o un peor estado. ¿no? Entonces, me parece que parte del tema es cómo articular ese debate en torno a, eh, a, a prácticas que lo que hacen es generar discrecionalidad y, y desigualdad versus prácticas que lo que hacen es generar transparencia calidad, eh, equidad en el acceso a, a, a los servicios, no solo en la caja. La, la caja es determinante porque estamos hablando más del 10% del producto interno bruto y entonces lo que pase con la caja es como lo que pasa con el Titanic, digamos, <laughs> es decir, es, es muy importante, pero no es el, el la, no es el corazón del Estado Social, pero no es lo único que define el carácter del Estado Social costarricense. Sí. Aunque no sea un asunto de, de ética ni tampoco tengamos que visualizarlo desde la moral. Eh, por supuesto que sí se trata de normas eh, y de normas que tenemos que aplicar para lograr una mayor transparencia y eh, lograr, eh, bueno, lo que todos eh, anhelamos, justicia y sí, equidad. Y en realidad es de ética pública. Lo que quería decir cuando decía que no es un asunto moral es que me parece que es un debate que no se debe abordar como que hay una gente mala, 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 que quiere erosionar lo público y hay una gente buena, buena, sino que hay unas lógicas del que hacer. Que nos van moldeando prácticas, ¿verdad? Porque me parece que tenemos que despersonalizar la conversación eh, eh, un poquito para poder este, eh, identificar qué está pasando con, con la institucionalidad, ¿no? Este, aunque me parece muy bien su, su ejemplo de que también subrayar las buenas prácticas de personas con nombre y apellido también nos permite ver que no todo es de un color o de otro, ¿no? Sino que hay heterogeneidad y que hay mucha gente haciendo súper bien su trabajo, que no se trata de eso. Verdad. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo y ya tenemos que concluir esta conversación. Eh, Juliana, le agradezco muchísimo el que usted se haya tomado su tiempo para venir a conversar conmigo y a ustedes, señoras y señores, les agradezco también su atención. Hemos hablado hoy sobre un tema que yo creo que es absolutamente fundamental y que tiene que ver con cómo concebimos nosotros una sociedad que nos acerque a lo Al, que, otro. Al otro, que sí, es que nosotros, no, sí, todos que somos que nos acerque, el otro de alguien. <laughs> Que nos acerque entre nosotros, que nos acerque precisamente. Bueno, Aristóteles lo llamó la buena vida. Y en Sudamérica, por ejemplo, en Bolivia, se habla ahora del buen vivir, del bien vivir. Eh, bueno, se, tra se, se trata de una aspiración ética, colectiva, para que podamos entre todos y todas convivir. Muchísimas gracias a usted Juliana. Bueno, muchas gracias y, a usted. Por ejemplo. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores.